¿Qué tal, mente YouTube? ¿Cómo están? El día de hoy vengo con lo que es Intel presenta sus nuevas gráficas Intel ARC. Vamos con el intro y comenzamos. Se ha presentado oficialmente por parte de Intel sus tarjetas gráficas dedicadas para equipos portátiles. Aunque no está todo, la compañía ha dejado ver la primera imagen de la que serán sus gráficas para sobremesa. Muchos están salivando con tan solo ver unas pocas imágenes de la nueva gráfica gaming Intel ARC para gaming de sobremesa. Al final de la presentación de la Intel ARC A serie, la compañía ha querido dar un pequeño adelante. Ha mostrado unas imágenes de cómo serán sus tarjetas gráficas gaming para sobremesa. Estas tarjetas gráficas deberán competir con las NVIDIA RTX 30 serie y AMD RX 6000 serie, además de con las RTX 40 serie que se lanzarían para finales de año. Intel muestra un avance de las ARS para sobremesa. Poder saber cómo serán físicamente las nuevas tarjetas gráficas es algo interesante. Obviamente, sería más interesante saber cómo van a rendir estas gráficas, pero para eso aún queda. En la imagen se puede ver que el lanzamiento sería en verano de 2022, por lo que faltan solo unos meses. No es destacable que Intel nos presente su tarjeta gráfica durante el Computex que se celebrará a finales de mayo. Hay algo interesante en la presentación, es un Limited Edition Graphics. Parece que Intel no las lanzará de manera masiva, sino que se dará un lanzamiento limitado. Esta estrategia es un poco rara y nada habitual. No es destacable que la compañía tenga algún modelo de edición especial para conmemorar el lanzamiento, quizás con un disipador especial. Cabe la posibilidad que Limited Edition tenga que ver con el modelo de referencia de Intel. Vendría a ser algo así las Founder Edition de NVIDIA. Lo normal es que primero se lancen el modelo de referencia y luego los modelos personalizados de ensambladores como ASUS, Gigabyte o EVGA. De lo poco que hemos podido ver es el diseño del disipador, que cuenta con un sistema de doble ventilador. Además, se ha visto la conectividad de video contando un HDMI y 3 DisplayPort. Las especificaciones no están claras, pero no es descartable que sea un HDMI 2.1. Suspense hasta el verano. Entre todos los productos presentados, solo la Intel ARC 3 llegarán al mercado ya mismo. Las veremos en portátiles que deberían empezar a comercializarse en breve. El resto de la ARC 5 y la ARC 7 se integrarán en portátiles en verano. Justo en verano se lanzarán los modelos gaming dedicados, como indica la propia compañía. Justo en verano llegará la tecnología XeSS al. Esta tecnología, explicada de manera sencilla, permite el reescalado de juegos de una resolución inferior a una superior mediante la inteligencia artificial. Busca ser una alternativa a la tecnología NVIDIA DLSS y AMD Super Sampling. Todas estas tecnologías tienen un común que busca compensar las pérdidas de rendimiento que genera el ray tracing.
y es que las nuevas tarjetas gráficas de Intel en su totalidad, desde la más simple hasta la más potente, ofrecen soporte para Ray Tracing. Esto demuestra que Nvidia innovó en este segmento y AMD e Intel se han tenido que adaptar para ofrecer soporte a esta tecnología en sus productos. Bueno, esto fue todo. Espero que te haya gustado. Suscríbete para seguir creciendo en mi canal y nos vemos en el próximo video.